Sí, eso es. Sí. Calma, amigo. Calma. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Los hombres milagrosos? Por supuesto, cerrado.
Oye, está cerrado. ¿Pero quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche. No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver, porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo. Yo confío en lo que dijeron. ¡Mira! Un hacha. Ahora me siento más seguro. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Mott! Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow, un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Oh, genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. ¡No, vamos! Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. ¿Disculpa? Es lo tuyo. Bien, lo haremos. Estoy aquí, Emily. No veo nada. No paro de tropezarme con toda la basura que hay aquí. Está bien. ¿Encuentras el cerrojo? ¡Ay! Lo que sea. ¡Ay, Matt! Creo que hay arañas aquí. Ten cuidado. Es difícil tener cuidado cuando está totalmente oscuro, idiota. Oye, solo intento ser de ayuda. Casi. Creo que... estoy cerca. ¡Oh, wow! Lo hice. Bien hecho, Emily. Eres lo mejor. Tú también. Estuvo bien. Lo hicimos bien. Sí, lo haría otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily, pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Muy amigable. Ay, dejar de seguir. ¡Mira! ¡Una torre! ¡Hey, explorador!
Quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. Genial. Sin llaves, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre, la que salía en el mapa? Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. No lo sé, Emily. Creo que podría funcionar, pero por ahora deberíamos volver al refugio. Llevamos mucho tiempo separados. Espera. En serio, ¿por qué dijiste lo de volver al refugio? ¿Solo quieres esconderte en tu habitación y llorar? ¿Qué? ¡No! No seas cobarde. Tenemos que hacerlo, Matt. Bien. Bien. Lo que tú digas. Bóndiga. Pero qué preciosidad. Tú vienes conmigo, amigo. Y abracadabra, vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¡Emily! Lo siento mucho, Emily. Estás bien, ¿verdad? Ok, con calma. Mira, si tengo la suerte de estar viva, no es gracias a ti. Demonios, Emily, intenté sujetarte. Muy bien, Matt. La próxima lo haré mejor, lo prometo. La próxima. Digo...